Como una auténtica máquina del tiempo, cada una de estas imágenes del Chile de antaño forman parte de un registro histórico nunca antes visto. Testimonios audiovisuales que fueron captados por grandes documentalistas que filmaron momentos únicos que solo imaginamos a través de libros, pero que desde hace algunos años han sido rescatados por la Cineteca Nacional. Películas de también de Santiago en los años 20. Son muy importantes los registros familiares porque son la memoria de la vida doméstica también, de distintos tiempos. Nosotros tenemos registros, por ejemplo, familiares desde el año 20 en adelante. Un Chile del siglo XX que pocas veces tenemos el privilegio de revivir en imágenes. Nuestras ciudades menos pobladas, monumentos nacionales en su esplendor y hechos históricos por primera vez en pantalla. ...1938 y el entonces presidente electo Pedro Aguirre Cerda asumía su mandato en La Moneda. El blanco y negro nos muestra estas imágenes como miles de personas lo aclamaban a tal punto de treparse por las ventanas del palacio y así acercarse al presidente. Algo impensado en la actualidad. Imágenes de registros de el presidente Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, y también imágenes del golpe de Estado, o sea, una variedad, una diversidad de imágenes que nosotros hemos ido recuperando poco a poco. Filmografía rescatada y restaurada cuya antigüedad llega a los 100 años. Un trabajo arduo que un equipo de la Cineteca lleva a cabo con tal de preservar aspectos inéditos de nuestra historia. Claro, el proceso de restauración digital, en definitiva, lo que hace es tomar este archivo digital que salió del original de la película, ¿ya? Y tratar de dejarlo lo más parecido posible a como era la película originalmente. Hay que ir mirando, presionando levemente las perforaciones porque el mayor daño es que se partan, se abran hacia afuera y hay que sentirlas con la mano, con guante, porque el primer daño que hay que reparar. Muchos de ellos son documentales donados que por muchos años estuvieron perdidos y cuyas imágenes emocionan. Este registro es de los años 60 en el santuario de la Virgen de Andacollo. Una ventana al pasado para ver cómo éramos y en qué hemos cambiado. La veneración hacia la Virgen de Andacollo ha perdurado por siglos y cada año es una de las fiestas religiosas más grandes de Chile, convocando a miles de feligreses. Eso hasta el día de hoy. Recuperarla, y son imágenes de los años 60 maravillosas de la Isla de Pascua, de Andacollo, imágenes incluso de artistas plásticos en el Parque Forestal donde aparece la Violeta Parra. Prende, hijo, y caicai. Lo jugó tu padre y el padre de tu padre. Lo jugaron los antiguos y lo jugarán tus hijos y los nietos mientras exista Rapa Nui. El mismo autor documentó en los años 60 la Isla de Pascua.
Registros con los que capturó las tradiciones de una cultura que en esos años nunca había sido vista de esta forma. Esas imágenes de la Isla de Pascua son de Nieves Jankovic y Jorge Di Lauro y tienen la gracia de ser un registro antropológico también, ¿eh? Porque no solo aparecen los paisajes de la Isla de Pascua, sino que también está la comunidad involucrada. Y es muy probable, nosotros no hemos tenido la posibilidad de ir a hacer un estreno allá, nos encantaría poder hacer un estreno de la película allá, pues es muy probable porque son de los años 60, que la gente se reconozca o reconozca a sus familiares. Momentos invaluables que hoy podemos ver gracias a la tecnología. Un reencuentro con nuestro pasado congelado en el celuloide que sin duda vale la pena experimentar.